El pasado sábado 6 de septiembre se celebró en la provincia de Lérida la penúltima cita puntual para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra. El Rally Ciudad de Cervera, organizado por la escudería WRC Management, contó con una lista de inscritos compuesta por 67 equipos que midieron sus fuerzas a lo largo de los ocho tramos previstos en el itinerario de la carrera. El Certamen Nacional de la Especialidad se presentaba muy igualado antes de esta prueba. Cuatro pilotos, Amador Vidal, Carlos Aldecoa, Eduard Fores y Jorge Del Cid, Llegaban a Cervera englobados en un estrecho margen de tan solo 13 puntos. Todos ellos estaban llamados a copar el protagonismo en los tramos leridanos, sin embargo, nada más comenzar la prueba, descubrieron un duro rival en la figura de Nils Solans. El joven catalán marcó el ritmo a seguir desde los primeros tramos, demostrando la velocidad y el nivel de pilotaje que está adquiriendo esta temporada en el Campeonato del Mundo. A pesar de su escasa experiencia en un vehículo de tracción integral, Solans tomó la delantera nada más arrancar el rally. El piloto de Mata de Pera marcó tres scratches durante la matinal al volante de un Mitsubishi Evo 10 Proto de RMC, llegando al Ecuador de la carrera como líder por 12 segundos de margen sobre el Jordi Gach. El experimentado piloto local, habitual de certamen autonómico, dio la sorpresa en Cervera al enrolarse la lucha por los primeros puestos de la General. A bordo de un Mitsubishi Evo 10, Gach luchó desde el principio por la segunda plaza con Jorge del Cid. El piloto de Azpeitia estrenó montura en este rally. Después de sus actuaciones en las últimas pruebas con un Mitsubishi Evo 9, Del Cid y su copiloto, Nerea Audriozola, debutaron en Cervera con el Evo 10 Proto de RMC que había pilotado hasta ahora el mexicano Benito Guerra, ausente en la prueba catalana al no contar ya con opciones de cara al título después de su lamentable abandono en el Pierzo. Del Cid se fue amoldando poco a poco a su nuevo vehículo, clasificándose en tercera posición al término de las dos primeras secciones del rally a escasos segundos de gach La carrera llegó muy igualada a mediodía. Estas eran las impresiones de sus protagonistas después de los cuatro primeros tramos. Cogiendo feeling, intentando no perder tiempo y hacerlo todo un poquito más eficaz y a ver ahora relajarnos un poquito que tenemos distancia y a ver cómo nos apañamos la resta del día. En general estoy muy contento, divirtiéndome mucho. Los tramos bastante bonitos, un poco de calor, pero bien, muy bien, muy contento. El primer tramo hemos ido muy a gusto, eh, conociendo el coche, pero un poco sorprendido también de estar tan cerca de Nil. Y bueno, el segundo se me ha atravesado un poquito más, pero estamos contentos porque tenemos a Amador, eh, a, no sé, cuatro o cinco puestos por detrás, que será el, el objetivo, eh, intentar quedar lo más arriba posible y meter coches en medio. Entonces, eh, de cara al campeonato, de momento es un buen resultado. El líder del Nacional, Amador Vidal, no lo tuvo fácil en Cataluña. El gallego salió con calma a las primeras especiales sin tomar demasiados riesgos, consciente de la importancia de sumar puntos de cara al campeonato. Pero la rotura de un brazo de suspensión de su Volkswagen Polo Proto le puso el rally muy cuesta arriba. RMC, el equipo de su más directo rival, Jorge del Cid, decidió, en un gesto ejemplar de deportividad, suministrar a Vidal el repuesto necesario para reparar su coche. Gracias a ello, el piloto de Vimianzo pudo continuar en carrera y remontar hasta la séptima posición final. En cabeza de la general, Nils Solans aprovechó los tramos vespertinos para incrementar su ventaja sobre sus perseguidores. El joven catalán continuó marcando los mejores cronos durante la segunda mitad de la carrera, sentenciando al final por 37 segundos su primera victoria en el Nacional junto a su copiloto Miki Ibáñez. Jorge del Cid y su pareja Nerea Odriozola se desenvolvieron cada vez mejor con su nuevo Mitsubishi Evo 10 Proto, como se puede apreciar en estas imágenes grabadas desde el interior. El piloto del equipo La Rana Mari siguió batiéndose en cada tramo con Jordi Gach. Al final, tras una igualada lucha durante todo el rally, Del Cid logró doblegar por 4 segundos al catalán, el más destacado de cuantos tomaron la salida dentro del certamen autonómico. Curiosamente, después de cubrir ocho tramos y más de 80 kilómetros cronometrados, dos pilotos, Juan Pablo Castro y Willy Villanueva, empataron a la décima en la cuarta posición de la general. El hermano de Willy, Alex Villanueva, terminó sexto con otro Mitsubishi Evo 10 de Calm Competición, seguido del latinoamericano Ramón Torres. Además de un excelente resultado en la general, Willy Villanueva y Borja Aguado se adjudicaron también la victoria en Grupo N. Alex Villanueva y Oscar Sánchez se clasificaron a continuación. David Quijada y Daniel Canelo fueron tercero dentro de este apartado. El piloto extremeño deberá jugarse el título de Grupo N en los tramos de casa con el catalán Eduard Forés. Quinto de su categoría en Cervera, por detrás de Gustavo Sosa, después de un contratiempo con la mecánica en los últimos tramos. Los catalanes Jordi Salinas y Marta Anglada fueron los vencedores en dos ruedas motrices con el Peugeot 207 RC del equipo Mavisa. Manuel Gómez Manzanilla y Martín Lumbreras situaron su Peugeot 206 RC en el segundo peldaño del podio de su categoría. Pepe López y Cándido Carrera fueron terceros entre los vehículos de tracción simple a bordo de un Forfiesta R2, con el que sentenciaron además su primera victoria en la beca RMC. Marcos y Eduardo González terminaron segundos clasificados en la monomarca de Roberto Méndez por delante de Iago Camaño y Javier Varela. Después de su visita a Cervera, el Campeonato de España de Rallys de Tierra no podría estar más igualado antes de la cita final. Amador Vidal se mantiene líder de la general, aunque por solo dos puntos de ventaja sobre Jorge del Cid. Los dos se jugarán el todo por el todo en el Rally de Río Lobos, previsto para los días 15 y 16 de noviembre. Los tramos extremeños serán los encargados de dilucidar por fin el nombre del campeón.